Dejamos ese tema por ahora acá y vamos a avanzar con el próximo. Y muy tiene bien. Que ver con lo que venimos preguntando con todo el equipo de la mesa 5. Marriel se ha cansado. Ya los dedos, mirá, los tiene. Se ha cansado de llamar al certificado. Se ha cansado de llamar al Congreso no sé cuántas veces. Hasta el día de hoy, digo, no podemos saber quiénes son los asesores que tiene González Riolo de Claudio Poggi en el Senado. Claro, porque... en diputados, perdón. ¿Cuánto lleva Poggi de diputado? ¿Año y medio? Aprox. Ponele, dos. Más de un año seguro. Sí. ¿Cuánto? Más de un año seguro. Bien. ¿Cuánto? ¿Año y medio? Dos años. Dos años y medio más. Bueno, porque pasa que no sé, porque yo por ahí le pregunto. Entonces me dice, no, es senador. Está en Europa. No, es diputado. No están viajando. No, en Roma. Te perdés. Claro, sí. Tenía razón lo que planteaba Diego. ¿Cuántos proyectos presentó ahí? ¿A cuántas sesiones fue? ¿En un año, dos? No, pero es que no sé, porque, insisto, un día es diputado, otro día es senador, otro día es candidato. Otro día está en Zoom. Claro. No entendemos la transparencia de Poggi. ¿Se cansará de la rutina? Es difícil ser transparente, ¿no? ¿Se cansará de la rutina? ¿Que le gusta cambiar? No sé. Pero viste que hoy está así, dice, buen día... ¿Cómo dice? Buen día. Buen día. Ay, sale con la... Habría que decirle a los asesores de marketing que cambien la tacita. Sí, claro. Pido que le encanta el marketing a ellos. Que le pongan algo en la tacita, así. Tienes ¿no? razón. Algún logo. Buen día. ¿Cómo dice? Feliz domingo. No, para mí que se confundieron y en vez de... Le dijeron... Él les dijo, poneme un logo. Y los de comunicación entendieron, poneme logo. Y por eso no tenía nada. Vieron que va en auto a Buenos Aires ahora, porque después que la Maru lo anda buscando al aeropuerto, todos lados, va en auto a Buenos Aires. No quiere que la Maru lo agarre más. La Maru de Radio La Finuta. Aprovechamos de estar escuchando en algún lugar del mundo. A ver, ¿quién, la Maru o el...? La Maru. También. Viste que lo copia, lo ha copiado el Adolfo, el Poggi. ¿En serio? Sí, lo copia, ¿viste? Claro, en cualquier momento dices viernes, tu cuerpo lo sabe. Bueno, pero sí, con lo del auto, lo que ha hecho con el auto y todo lo demás manejando, es algo que en algún momento lo tiró... el senador como estrategia en sus redes. Estuvo bueno. Sí, se prendió mucha gente. Y él lo copia. Él lo copia en todo. Y ahora con esto del saludito de los domingos que Castillo me avisa. Che, dice, ya, no, todavía no saludo a Poggi. Y me dice, bueno, esperemos. Ya se va a levantar. Sandra le está preparando el desayuno. No seas malo. No sabemos dónde. Capaz que primero llega el quincho y después saluda. Claro, no sabemos si en la Gripina, si en... En la avenida Ilia y Casero, en el octavo piso, no sabemos. Transparencia. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué pasa con los asesores del...? Contéstenme, respóndanme. ¿Quiénes son los asesores de Poggi? ¿Ustedes saben quiénes son los asesores? Pero no quedaron para... Porque, a ver, en diputado no los conocimos, pero cuando él tenía senador tenía varios asesores. No me diga que quedaron todos con González Riolo. Todo indica que sí. Mirá... Los interrogantes están en la Cámara de Diputados, reiteramos. Sí. No se conocen nombres, pero bueno, también figuran. Los tengo acá, ¿eh? Mirá. A ver. Anoten. Diego Daniel Fernández. ¿Eso es de senadores o diputados? No confundamos a la gente, porque la gente, claro, tiene razón el otro. Un día diputado, otro día senador. Es un quilombo. Pero mira, estos son los asesores que tiene la senadora Gabriela González Riolo. La GABA. Pero casualidad que estos son los que tenía Poggi. Porque los de diputados no los hemos conocido. En realidad nunca conocimos, porque nunca los dio. Cuando le preguntaban, no se hacía el sota, decía persecución política. Uh-huh. En tonito cordobés. Entonces, esos son los asesores del ex senador Poggi. Que ahora los tiene Riolo. La actual senadora. Claro. ¿Quiénes son? Anoten. Diego Daniel Fernández. Bien. Vanessa Noemí Cuellar. Laureano Jesús Endeisa. Sonia Silvia Flores. Laureano es hermano de Ricardo. Ah, mira, qué casualidad. Ricardo Aníbal Endeisa. Sí. ¿Cuántos Endeisa? Esa Sonia Flores me suena. Dale. María Fernanda Sosa. Sí. Sandra Mabel Correa. ¿No, la esposa de Claudio? Claro, asesora. Ella tiene un cargo político, ya lo hemos dicho acá. ¿Qué asesora? ¿En gorros? No sé, asesora, botas. Asesora de vestuario. Ah, muy bien. ¿Sabe cocinar? Asesoramiento familiar. Pero casualidad. Coaching tiene... en asesoramiento familiar. Escucha, casualidad tiene una de las más altas. ¿Cuánto gana? En aquel momento, en aquel momento era de 145 mil pesos. No, olvídate, eso subió. En aquel momento, por eso. En aquel entonces. Para no hacer nada y no ir nunca. Categoría A5. Y tienen pasajes de avión además. Ah, mira. Gratis. Bueno, Fabiola Daniela Maldonado.
Teófilo Eugenio Gleljel. Ah, pensé que iba a decir Teófilo Gutiérrez. No. El jugador de Racing. Bueno. Bueno, están cobrando más o menos lo mismo. Dicen que el primero que nombró no se escuchó. Diego Daniel Fernández. Sigo. Benito Hugo García. Yo estoy viendo los sueldos. 180, 190, 145. Bueno, no cuenten las costillas, no sea mal. Si están trabajando, que se lo merecen. Se lo merece. María Pía López. Fabio. ¿Todos estos asesores tienen un senador? Bueno, ¿qué más? Fabio, ¿qué hacen? ¿Qué? Fabio Ariel Ávila. Ese es el candidato de Poggi en Tilizarao, creo. ¿En serio? Sí. ¿Lo conoce, productor enmascarado usted? No debe estar asesorando. ¿El de Tili? Periodista, ¿no? Bueno, feliz de periodista. Néstor Alberto Ordóñez. Néstor Alberto Ordóñez. Ex-ministro, ex-secretario general de la Gobernación, ex-ministro de Hacienda y Obras Públicas. De todos es el que mejor... Ex-director de la SAPEM. Qué casualidad. O gerente de la SAPEM. Claro, qué casualidad, ¿no? Sebastián Valdebenítez. Ex-pollo del contador Pérez. Claudio Daniel Huet. Amigo, o a Huet, lo escuchaba de alguna forma. Muy amigo de Sandra Correa. Pollo de Sandra, protegido. Romina Andrea Carbonell. La secretaria de Poggi, que no sabemos si está de secretaria en el Senado, está de secretaria en Diputados. Claro. Y Facundo Luis Santarone. Contador, ex contador y a cargo de la SAPEM también en algún momento. Santa. Uh-huh. Que no es Santa Claus. Aprendió mucho, ¿eh? Sí. No lo subestimen. Parece un club de amigos. Es como la selección, ¿te acordás del 2000? Vamos a Buenos Aires, vamos a San Luis, vamos a Buenos Aires. Y total, el pasaje bueno, es grande. Uno, pasa con los dos, otros. 17 asesores y no se les cayó un proyecto. Che, eso que dicen, ¿qué significa? Yo te pregunto, sí. ¿Qué significa? No sé, ¿te acordás de esto? Sí. ¿Qué significa ser asesor temático? No sé, yo he escuchado fiestas temáticas. Generaciones temáticas, claro, me lleva una. A mí me lleva a fiesta temática, claro. No sé, fiesta de disfraces. Sí. Ricardo Endesa, asesor temático. No, claro. Diego Masi, asesor temático. ¿Qué sería? Néstor Ordóñez, asesor temático. Yo me acuerdo que en la escuela te podía decir el docente, el tema de hoy es tal. Claro. Bueno, era un trabajemos tema. En la temática de. Claro, un tema, pero asesor temático. Claro. El tema de hoy, Castillo, periodismo 1. Ellos no quieren desvirtuar el lenguaje inclusivo, pero usan textos, palabras nuevas, temaiken, capaz no digan en cualquier momento. Asesor temaiken. Claro. No seas malo. Humo. Asesor de humo. Claro. Bueno, sería bueno preguntarle a Sandra Correa, ¿qué asesora ella en la Cámara, en el Congreso? ¿Cómo? Y ya dijo Otto, más o menos. Más o menos. Es tan viejo eso. Estos precios no son actualizados, pero estamos hablando desde 80.000 a 180.000. Pero el gobierno ha dado aumentos nacional. Sí, nacional. No al nivel del provincial. ¿Se acuerdan lo que dijo? Y no me diga que tienen viático, pasaje. Tienen pasaje, ¿sí? Tienen viático, tienen oficinas en el Senado. Ahí está, mira, está publicada la lista de cuánto cobran. Pero para, lo estoy viendo. Qué acá. Rapidez de la producción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 asesores. No será mucho. 17 asesores. ¿Qué dice esta Claudio por ahí? Temáticos. Claro. ¿Cómo dice? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué hace Claudio? Diseños. Ese iba en el auto, ¿no? Claro. Bueno. Si es más. ¿Por qué viaja en auto Poggi ahora? ¿Y por qué? ¿Estará guardando la de los pasajes? ¿Le tiene miedo a Maru o es por una cuestión de ahorro? ¿Estará ahorrando Poggi? Tendría que viajar en realidad en una combi porque los 17 no entran en el auto. Claro, a todos los... Cortita se lo voy a hacer. Cortita, oh my God, ya te traes cortita. ¿Por qué? Cecilia Lucero, no te enojes. Cecilia Lucero está muy dura. Seguís muy dura, Cecilia Chichu, Lucero. Calmate. Cecilia, por favor. Bueno, ¿cómo seguirá ese escándalo? No, Dios mío. Bueno, la transparencia hasta el día de hoy no existe, Otto. ¿Vos querés proponer una transparencia por parte del diputado y no está? Así que yo vengo desde otro lugar, ¿viste? Digo, los que no van a trabajar, ¿no se los puede multar? Supuestamente, si no vas a trabajar, te pagan el día. ¿Podés ser asesor a la distancia y no ir nunca al Congreso? ¿Y ya la pandemia ha terminado? Creería que no. ¿O podés asesorarlo de acá? Si no, yo lo asesoro acá en San Luis. No sé. ¿Qué es eso? Bueno.
Próximo tema, Pablo Togali. Sí, bueno, pasen anotando porque hay mucho. Prepárense. Hola, porque... ¿cómo va? ¿Qué hace, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. Estoy comenzando el día con un rico y calentito café con leche. ¿Vieron que habla con la...? Pasen un hermoso domingo en familia. Para. Todo este mensaje, Castillo lo espera todos los dos. Él se levanta temprano, Castillo, va a decir, ya me va a mandar el mensaje, ya me manda. En Twitter. Si no, Castillo no se despierta. No puede arrancar el domingo si no recibe... Una pregunta. No puede ir a misa, Castillo, si no es... Repitamos, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo dice? Salimos bien. ¿Qué? Rico café. ¿Cómo es? A ver, rico si café. Hola, ¿cómo va? Querido sanluiseño, buen día. Bueno. Estoy comenzando el día con un rico y calentito café con leche. Rico. Que pasen un hermoso domingo en familia. Rico. Él quiere hablar como los puntanos. Güen, te no tira un güen, te tira un güen y un rico. No le sale. Él quiere hablar como el senador. Yo le aviso que... Cuartita se lo voy a hacer. Yo le he dicho que rico se están haciendo ellos. ¿Tengo razón ellos o no? Sí. Alguna vez me tienen que dar la razón. Él imita. ¿Eh? Él le hubiera gustado ser el Adolfo. Él le hubiera gustado ser el Adolfo. Y que tome unas clases con Martín Bossi, por ahí aprende. De imitación, claro. Estás muy lejos, Poggi, de ser Adolfo. Muy lejos. Muy. Rico. Muy. Qué lejos. Rico. ¿No? No aprendió nada, me dicen por acá. Qué duro. Qué rico. No aprendió nada. Bueno. Pero antes de meternos en el próximo, la senadora no vive acá, ¿no? No está acá. La Gaba. No. Ah, por eso el otro día le preguntaron por el... Le dijeron, pasate por el Néstor Kirchner y se fue al CCK. Dice que... Diego González le dijo no que sé. Necesitaba un GPS. Un GPS. No sabe dónde queda... No sé más. La única que lo entendió fue Anita, porque está atenta nada más. No saben dónde queda la sí. Carolina, no sabe. González Río no sabe dónde queda la Carolina, el morro. Vos le hablás del morro. ¿Qué sé yo? ¿Le hablas del chispeadero? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué saca chispa, dice? Es un equipo de fútbol. No sé. Y le dice, che, vamos a Merlo, Gabo, gira por Merlo. Ah, bueno, pero mirá que no vamos a llegar mañana. No, Merlo, San Luis. No seas mal. Claro, es así. Sátrapas. Cortita. No saben dónde queda ninguno de los parajes del departamento de Ayacucho. Pero es una vergüenza que una legisladora, sea legisladora por San Luis, y no sepa y no conozca San Luis. Ahora, ¿lo apuntaron o no nos queremos dar cuenta, no nos damos cuenta, o nos están mintiendo muy bien estos muchachos? Relato. Dios mío. Bueno. Dios mío. Continuará.